Hola a todos, aquí Magister Magus en un nuevo vídeo de Final Fantasy X. Si no lo reparo no podremos volver a Versailles. Pues vale. Eso significa que aquí tengo que hacer cosas. Voy a ver qué hay aquí. Algo que me interese, algo que me pueda llevar a la boca. A ver... ¿Eres tú, querido? Sabía que estabas vivo. ¿Qué quieres? La tienda está cerrada. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No! Vaya, el bar está cerrado y necesito un trago más que nunca en la vida. Madre mía. Es verdad, lo dejamos en que llegamos a donde, al siguiente templo. Tidus, mira por dónde andas, es peligroso, no pases de aquí. Vale, por aquí no podemos pasar. Lo dejamos en que queríamos llegar al templo, pero ha venido Sin y se ha cargado... Ha venido Sin y nos ha atacado en el barco. Y después ha atacado esta ciudad costera. Y han muerto miles. Vamos. Vale. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? Sí. Creo. The dead need guidance. ¿Lo estás entendiendo, tío? Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on, and resent those still alive. O sea que... You see, they envy the living. Vale. And in time, that envy turns to anger, even hate. Y eso los convierte en monstruos. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Vale. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this? Entonces un invocador es como un medium, en cierto modo. Pero si toda la gente es enviada al otro mundo, entonces no hay monstruos con los que luchar. Y si no hay monstruos, no hay experiencia. Y si... o sea que también son los enviados de Dios. Son como los invocadores son como el Jesucristo de este mundo, por así decirlo. Porque andar sobre el agua, muy poca gente puede hacerlo. Al menos aquí, en nuestro mundo. Es muy triste, pero muy bonito. Es muy bonito visualmente, pero es muy triste si te paras a pensar en ello. Porque todas esas luces tan bonitas son gente que ha muerto y que está descansando en paz. Lo cual también lo hace un poco alegre. Es una mezcla entre alegría y tristeza. Muy curiosa. No sé si deberían estar tristes. Quiero decir, deberían estar alegres. Están yendo hacia un lugar mejor. Y claro, Yuna es una maestra agua. Eso también.
Kitidus estaba loquito por ella. Si se le veía en la mirada. Por Dios. It must be tough being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats sin. Oh. Oh, sí. I hope I did okay. You did very well. Si encontramos monstruos, pues they've reached the far plane by now, but no tears next time. I wished there would never be a next time. No more people being killed by sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. Bueno. Bien. Bueno, pues, si vuelve a pasar, dudo que vuelva a pasar, pero... ¿Quieres dormir más? Los demás ya se han ido. Yo no quiero dormir más. Soy un cliente. Tengo derecho a elegir. Bueno. A ver. A estas alturas no tengo ganas de irme a otro sitio. Niño. Niño, deja de dar vueltas. No sea mayor, será jugador de Blitz. Vale. Bueno, pues supongo que el ritual ha ido bien. Solo tenemos que comprobarlo. Si no hay monstruos cerca, es que habrá ido bien, supongo. Vale, esto es el tutorial. Hey, por fin te has levantado. Captain Walker's waiting for you. Vale, Walker me espera. Gracias a Yuna, todos han podido ir a la tele. Alabado sea Yemo. ¡Ay! Ah, no. No voy a hablar con Waka todavía. Oye, no toques la mercancía. Oh, sí, es un tío. Cazatalentos, cactus, Kimari... Vale, por ahora nada. Todos esperábamos el campeonato con tanta ilusión. Maldito sí. Y claro, ahora no es el momento de entrenarnos. Eso es un cofre. Eso es un cofre. Ya tengo una guardia del sabio. Y no voy a cambiarme... No voy a cambiarme mi sable por... Por uno. Especialmente si es uno de... Un Stinger, ya tengo un Stinger. Escudo de viaje. Vale. Por ahora nada nuevo bajo el sol. Vamos por aquí. A ver si hay algo que me interese por aquí. Si los Kirikabis ganamos, la gente de la isla se animará. Por eso debemos entrenarnos duro. Bien. Será una pena cuando os dé una paliza. Sinceramente. Por culpa de la toxina no me acuerdo de nada. Ni de mi nombre, ni de mi casa. Pensaba que si me sentaba aquí alguien se daría cuenta y me reconocería. Pero no. Todos tienen bastante con sus propios problemas. Pues fórjate una nueva vida, hombre. Ve poquito a poco. Invéntate una nueva personalidad. Eres una hoja en blanco, tío. Vale.
entramos aquí. C es igual a B. Si has alcanzado el nivel Bnehlebeida en Albed. Ah, mira, ya sé algo. Aunque no sirvan comida, prefiero estar aquí. Cuando miras solo se me entran escalofríos. Ahora todos le tienen miedo al mar. Yo tengo un poco de miedo al mar, pero... He abierto el bar, pero no tengo nada que servir. Yo le tengo un poco de miedo al mar, pero es más a las criaturas que hay dentro de mí. Vale, ahora va, o sea, llego. Esto ya me lo han dicho. ¿Qué tal? Está todo destrozado, no sé por dónde empezar. Pues por aquí. Pensaba que era una pesadilla, que me despertaría y todo sería como antes. Pero no fue así. ¡Ay! ¡Ay, qué pelita! ¿Qué pasa? ¡Wow! Está bien. De nada. ¿Eh? Por mucho que reconstruyamos el pueblo, se vuelve sin lo de estirar todo otra vez. Él destruye y nosotros reparamos, siempre igual. ¿Por qué no ubicáis el pueblo en la montaña? ¡Oh! Sí. Porque así no llegan las olas. ¡Eh! Waka te espera. Voy a entrar aquí a ver qué hay. Discúlpale. Él tiene la toxina, dice cosas raras, pero no le hagas caso. No me digas más. Habla al vez. Por favor, dime que habla al vez. Si me dices que habla al vez, me llevo vuestro cofre. ¿Qué miras? Tengo manos en la cara. A lo mejor la gente dicen que es la toxina, pero no es la toxina, sino que en realidad es que vienen de otro mundo. A lo mejor. No me hagáis mucho caso. Vamos, para adentro. A ver, ¿dónde está el nene al que acabamos de salvar? Me lo tiene que pagar en cervezas. O en lo que... ¡Hey! ¿Qué tal, chiqui? ¿Qué tal? ¡Néter! ¡Qué majete! Espera. Gracias por salvarme. Nos hemos quedado sin casa, pero como estoy con mi hermano, no estoy triste. Qué bien. Ah, vale. Y he salvado a la gente que lo necesita. Lo cual es bueno. ¡Ah, de ella! Hola, Waka. ¡Visit Aurox! ¡Huddle! On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Hallan used to live in the Kilika Temple here. Yep, Lord O'Hallan was once a great blitzer, you know. Waka. Hmm? Praying for victories, all good. Ugh, but is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. Oh. At least that's what I think. Whatever you say. Ahora tiene más Let's play and win. Right? Right. Vamos a por ellos. Temple's beyond the jungle there. Let's go. Venga, a ver si conseguimos subir más de nivel. Y ahora que sé más de Albed, pues podré hablar mejor el Albed, supongo. Vamos. Me hace pensar en Monster Hunter. ¡Ey! What's up? Yuna is saying she wants you with us. Huh? Sí.
I want to ask you to be my guardian. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. What? What do you mean? It's just that... Well... Sí. We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... No, there's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. Acepta. My apologies. Maldita sea. ¿Cómo? Vale. Me he dado cuenta de una cosa, a lo mejor... Lulu. Lulu tiene... un ojo... de color rojo y el otro no se le ve. Y eso es muy malo para la vista. Hay algo escrito. Vale. Poquito a poco. Aquí hay un cofre. Y aquí no hay nada más. Vale, pues vamos a la izquierda. Más cosas a las que matar. Au. Kimari, why don't you use Lancet on it? What's a Lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn fiend's abilities. Hey, sounds cool! Vale. Pues utiliza tu magia azul. Cañón de semillas. Vamos, guapa. Vuelvo a utilizar arma de dragón. Ah, no le copia nada más. ¡Pum! Una plantita me va a decir a mí. Vale. ¿Por aquí hay algo más que tenga que ver? ¿Sabes qué? Voy a desarrollar a los personajes un poco. Tidus. Vale, no tiene más esferas de agilidad. Vuelvo al menú y ahora con Kimari. Vale, Kimari, tú vas a ser un tanque. Vale, pues esto ya está. Voy con Waka también. Una esfera de vigor aquí. Una esfera de magia aquí. Y una esfera de magia aquí. Vale. Y me falta Lulu. Como estás aquí, te quiero aquí y quiero que uses ninguna esfera que tengo ahora mismo, pero en cierto momento tendré más. Vale, pues vamos por aquí, ¿qué hay? Uy, nuevos enemigos. ¿Qué
empezar, ánimo. Let's give them all we got. A ver. Stay down. Por favor, no le mates. It'll take more than one shot to do the job. Arma de dragón. Quiero ver qué consigo de ti. No ha perdido nada. O nada. Vale. Don't strain yourself. I'll handle the bird. Ah, vale. Y Mari, arma de dragón con él. A ver qué nos saca. ¡Cuya! Pues no ha sacado nada de ninguno. No sabes esperar la agilidad más. Vale. Legionarios entrenándose. Legion está preparándose para el Grand Prix, pero si ves un brote de sin, avisa. Yuna. I'm ready. Cura a Subaru. Waka, dale a este. Y Kimari, cópiale. Vamos a necesitar magia. En serio, cópiale. Cópiale. Venga, Lulu. Now what? Magia negra, tiro. ¿Qué le hace más daño? ¿Agua? Ah, sí, anyone thirsty? Se acabó. ¿Aquí hay un cofre? Lo pondré luego. Vale. ¿Nos han atacado? ¿Nos atacan ellos primero? ¿En serio? Oye, oye. No os cebéis. Arma de dragón. A ver si le quitas el electro. Venga. Lulu se libra de este. Está bien. Y Mari, deshazte de él. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Un segundo. Make way. Hasta luego. Live and let live. Ah, mira.
esto por supuesto nos lleva hasta ti. Hope I make it to the tournament. Nos vamos. Live and let live. Parece que este va a ser un episodio de exploración. Solamente voy a ver qué hay por aquí. I'll be right back. Vale. ¿Sabéis qué? Voy a... Oh. Vale. Lo que voy a hacer es... Creo que lo vamos a dejar por hoy. Después de estos pequeños combates. Y bueno, nos veremos en el siguiente episodio. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros.